Buenas, ¿dónde estamos hoy? Nos vinimos al departamento de Flores, centro sur del Uruguay, porque hoy vamos a recorrer las grutas del Palacio. Acompáñenos. Acá nos van a dar una introducción de lo que vamos a ir a ver allá. Con cine y todo. Equipado. El museo que tienen acá en las grutas del palacio, donde hay rocas de todo tipo. No soy experto, pero quiero que vean más o menos de lo que se trata todo esto. Miren. Pero toda la parte que es tipos de granito diferentes, algo de mármol, basalto también, qué formas tan raras. Hay todo lo que son amatistas. Esto nos decían que era, son nidos de abejas que tienen 50 millones de años, literalmente, ¿no? O sea, es un pedazo de la prehistoria. Miren ese chiquito, qué interesante. Esto es madera fosilizada. O sea, claramente se ve como que es un rollo de un tronco hecho piedra, ¿no? El paso del año. Este se ve clarito, ¿no? Como las vetas de la madera. Esto parece, no sé, una especie de cucharitas. Y bueno, acá hay mucho más y seguimos. Ten en cuenta que esto se hace completamente guiado, no se puede venir acá y mandarse. Y bueno, nos dieron una introducción ahí en un video, nos mostraron el museo lleno de rocas y lo que van extrayendo a lo largo del tiempo acá de las grutas. Mirá todos los pájaros que hay. A ver qué tenemos. Esto sí me gusta. Buenas fotos, ¿eh? Una vistita rápida de lo que se pueden encontrar en este lugar. Y seguimos el camino. ¿Sabes quién es el responsable de conservar las grutas del palacio? Y yo le agregaría de toda la naturaleza. Vamos a ver. Abrimos y... ¡Oh! Bueno, escuchen la cantidad de loros que hay ahí, las cotorras verdes, tan uruguayas, tan... Voy a ver, qué, un millón de loros. Estamos llegando, miren eso. Son 2 metros de columna de altura. El techo, la coraza, tiene 70 centímetros de alto. Es una locura. Acá es donde se empieza a ver cómo la tierra tapa todo esto, lo que es estas formaciones rocosas que se van produciendo por el desgaste hídrico. Entonces acá ya se ve cómo afloran y el agua que va corriendo con los miles de años por acá adentro, lo que hace es expulsa el material blando de entre estas cuevas y sale, por lo tanto quedan estas galerías. ¿Qué? Alucinación. Miren estas columnas. ¿Qué? Es súper arcilloso. Miren por acá. Y wow. Se ve cómo sigue para adentro. Hay tremendos recovecos. Ah, miren, acá yo no entro, ¿no? Ah, y se ve como allá se ven las gotitas de agua, de cómo el agua de la superficie se va filtrando. Ay, pero brutas cuevas, ¿eh? Impresionante.
Ay, ay, ay. Bueno, máximo esfuerzo. ¿Ven cómo brilla el techo? ¿Ven el agua ahí? ¿Las filtraciones? Exactamente, eso es lo que decíamos. El agua de superficie se va filtrando y va desgastando todo este material y quedan las columnas de piedra más sólidas. Y qué olor a humedad salada, ¿no? Sí, y hay muchos mosquitos. Hay mosquitos ahí. Miren lo que es esta cavidad acá, ¿eh? Es impresionante. Da ganas de subirse, pero bueno, por respeto no me voy a subir. Mirá la grieta arriba. Me impresionó mucho ver el agua. Acá, todo esto en que brilla, son gotitas de agua. Fascinante. Oh. Ten cuidado del barro. Hay mucho barro. Lo interesante de este lugar es que tiene una temperatura promedio que se mantiene durante todo el año, ¿no? Eran ¿cuántos 20 grados? 20 grados todo el año. 20 grados. No importa si es invierno o verano, acá en el verano se va a mantener fresco, en el invierno se va a mantener un poco más calentito. Un auténtico refugio para cavernícolas. Tal cual. ¿Qué hay ahí adentro? Otra cueva, acá se ve, mira. Ah, es muy profundo, ¿eh? Mira acá. A ver, veamos. Ay, qué sala. Muy impresionante, ¿eh? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Uy. Esto acá, miren. Es un nido de abejas que tiene millones de años, probablemente 50 millones de años, según nos dijo el guía. Así que estar viendo esto es estar agarrando un pedazo de prehistoria al siglo XXI. Impresionante. Vean esto, las columnas acá, cómo se están rompiendo. Es una locura. Y sigue, y sigue, y sigue. Sigue, ¿no? Prohibido pasar. Para allá no podemos pasar. Claramente esto tiene ganas de derrumbarse, ¿no? Sí. Y allá adentro, como sigue para adentro, pero no dejan entrar. Por algo será. Impresionante. Qué belleza, miren esas columnas. Esto que se ve acá, estos tuquitos, son los restos de las columnas que ya se cayeron, porque con el paso del tiempo el agua desgasta el material blando, sale, quedan las cavernas y después se van cayendo, porque claro, se cae también la parte de arriba de esto, del techo, entonces se debilita y las columnas se van cayendo. Y esto va por kilómetros hacia allá. Miren acá cómo se va derrumbando el techo. Muy bien, vamos a dar por terminado el recorrido de hoy. Grutas del Palacio, acá mismo, desde las propias grutas. Les dejamos acá el video de Grutas de Salamanca, un lugar muy peculiar que también tienen que conocer. Esperemos que les hayan gustado. Nos pueden dejar su me gusta y seguirnos. Y nos vemos la próxima. ¡Chau!